Gracias a todos. El último evento de la noche, una conversación moderada. Les cuento las reglas básicamente y empezamos así, no perdemos tiempo. Vamos a empezar con Tariq Ramadán, con unos 8 a 10 minutos de reflexiones y comentarios, seguramente un poco sobre lo que escuchó, pero también líneas generales sobre la relación entre religión, democracia, política, etcétera, etcétera. Después, Gerard va a tener la oportunidad de también desarrollar su pensamiento unos 8 o 10 minutos más. Una respuesta de Tariq que sigue de no más de 5 como última respuesta, y después, porque me parece lo más interesante, lo abrimos a las preguntas y la interacción con el público. Así empezamos con Tariq Ramadán. Bueno, también me voy a expresar en francés. Ya que solo tenemos derecho de hablar un idioma extranjero. Lo que a mí me gustaría decir en primer lugar respecto a este tema, porque estamos abordando algo especialmente sensible. Mi posición es la posición, una posición que debe ser muy clara respecto a la exposición de Charlie Hebdo, la sátira, la caricatura. Mi posición siempre fue clara y creo que tiene que ser clara. No hay que agregar leyes que prohibieran el derecho a la blasfemia. Me opuse a la Organización Internacional Islámica cuando pidió que se promulgaran leyes contra la blasfemia y contra Charlie Hebdo en aquel momento. Luego vino la cuestión de Salman Rushdie, luego la crisis de las caricaturas danesas, y entonces yo me opuse a eso diciendo que la realidad de vivir juntos no pasaba por la imposición de una ley de censura. Entonces, no se trata de eso, como no se trata tampoco, y también tomé posición al respecto, porque algunas organizaciones islámicas de Francia atacaban a Charlie Hebdo, diciendo, no es el camino del porvenir atacar con la ley o con el insulto, esto no lleva a ningún lado. Mi posición de principio es la del respeto de la libertad, y el respeto por la libertad de expresión y la defensa de la libertad de expresión. Una vez dicho esto, me arrogo el derecho, como cualquier ciudadano, para poder juzgar el humor más o menos interesante, más o menos bueno, de aquellos que se expresan. Dije y repetí que Charlie Hebdo puede decir lo que quiera, pero es un humor, el de Charlie Hebdo, que no me gusta. Y en aquel momento dije, es un humor de cobardes que ataca siempre la misma comunidad porque es más fácil. Antes que esto, cuando estaba Hakiri, antes de que Charlie Hebdo fuera lo que es, cuando tenía pocos lectores y disminuían estos lectores, tenía 6.000 lectores, yo decía que la vieja tradición satírica de la publicación Hakiri era atacar a los, y luego terminó siendo atacar a la comunidad que podía lastimarlos menos, pero que podía darles más dinero. Y es lo que sucedía en aquel momento, porque cada vez que había una controversia, cada 6 meses más o menos, teníamos una controversia, un ataque en regla, y no me gustaba. Entonces tomé una posición y dije, ustedes tienen derecho a reírse de lo que quieran, y yo tengo derecho que lo que a ustedes los hace reír, a mí no me hace reír. Y es un derecho. Y
No, yo tengo derecho de decir que todo lo que ustedes hacen no está bien. Hay algunas imágenes que ustedes han mostrado que no me parecen risibles y tengo derecho a no reír si no me interesa ni me parece divertido. Segundo principio, el principio de laicidad y el principio de la libertad de expresión presuponen que este principio de la libertad de expresión debe estar establecido para todos y para cada uno del mismo modo, exactamente, para Charlie Hebdo. Charlie Hebdo defiende a veces la libertad de expresión, pero no se somete a esto. Cuando uno de sus caricaturistas tuvo la mala idea de hacer una caricatura sobre la hija de Sarkozy, que era judío, fue expulsado 2 semanas más tarde. Y en ese caso la libertad de expresión ya no funcionaba. La libertad de expresión para algunos no es libertad de expresión para otros. Esta libertad de expresión de geometría variable es una posición débil. ¿Tenemos la misma libertad de expresión para todos o no la tenemos? Hay que explicarse. Entonces, lo que me molestaba en todo esto era que, aún en la lista de todos los ejemplos que ustedes daban sobre el Papa Francisco, a quien critica, a los religiosos, pero muy poco respecto a la posición de cierta cantidad de rabinos ortodoxos, extremistas, judíos en Israel, y esto está mucho menos presente en su actitud. Y entonces, en este caso, desde este punto de vista, hay un tipo de relación respecto a esta cuestión que a mí me plantea problemas. Yo querría que su libertad de expresión se expresara de la misma manera. Yo querría decir que el debate que tenemos aquí se puede hacer porque estamos en Buenos Aires, porque usted sabe que en París no tengo derecho a expresarme en las universidades ni en las salas públicas, y no tengo derecho tampoco a hablar por intervención del Estado, que ustedes jamás condenaron. La libertad de expresión que tengo aquí en Buenos Aires no la tengo en ningún lugar de París, en ninguna universidad. Hace 10 años que no puedo hablar en una universidad francesa, cuando en verdad me expreso en todos lados en el mundo. Soy en Oxford profesor universitario, pero bueno, eso no les molesta. No les molesta que la libertad de expresión de algunos sea de geometría variable para ustedes. Y es embarazoso porque le da poco basamento a su posición. Tengo un tercer problema. En el discurso que ustedes dicen sostener, Iván Petrella, al escucharlo, decía algo que era cierto. En muchos puntos estamos de acuerdo. En muchos puntos estamos de acuerdo respecto a la crítica de los Estados, cierta lectura del Islam, sobre la hipocresía también. El problema es su relación con la religión, que tiene un déficit de claridad. No se sabe muy bien de quién habla usted. Usted pasa de los islamistas a los extremistas, a los musulmanes, habla de unos y los mezcla con otros. Entonces, ¿el problema es la religión o es el extremismo? Porque parecería que hubiera semejante odio de lo religioso. Usted puede bromear y decir que el Papa es un bruto o lo que quiera. Bueno, eso puede hacerlo reír. Pero con respecto a la cuestión del Islam, tampoco se sabe muy bien a quién atacan ustedes. ¿Quién es el problema? Porque si se trata de decir que el extremismo es violento, usted pasa de Boko Haram a Daesh, al velo, a las prácticas religiosas. Bueno, es la religión el problema entonces. Su relación con la laicidad no es religión. Pero la laicidad no es eso, ni en Francia, ni en otros lugares del mundo. La laicidad es dejar a cada quien creer lo que quiera, aunque le disguste. Usted puede tratarme de salame, de tonto. Pero bueno, tonto, tonto y medio, ya estamos. Podemos insultarnos, pero al final de cuentas no ese es el problema. Cuando yo le hablo de un respeto que usted tiene al respecto, es que en nombre de su libertad de expresión, yo pienso que usted puede decir lo que quiere, pero yo también pienso que si queremos vivir juntos, no tenemos la obligación, para mostrar que somos libres, no tenemos obligación de insultar a otro y de golpearlo en lo que cree. Uno puede ser libre sin insultar. Entonces tenemos el derecho de insultar, pero no estamos obligados a hacerlo. Y
digamos, para vivir con usted no tengo ganas de decirle que usted es un tonto y no tengo ganas de decirle que todo es una serie de tonterías, aunque hay cosas que a mí no me parecen muy inteligentes en lo que usted dijo. No tengo ganas de hacer eso. Yo no veo que la vida sea eso. No veo la vida a través de una libertad de expresión que se transforma en arma, y en particular sobre una población de la que usted sabe que va a tener dificultades para contestarle, para defenderse respecto al poder que usted tiene. Y concluyo diciendo esto. Su derecho a la expresión, a la libertad de expresión, a la blasfemia y a la crítica, a dibujar las imágenes que ustedes dibujo, las defenderé, y pienso que usted tiene derecho. Pienso que ustedes tienen que entender que yo tengo el derecho de decir que eso no me gusta, de la misma manera que aquellos que lo sostuvieron a ustedes cuando se trataba del Islam se levantaron cuando usted hizo una caricatura el último mes sobre los que se ahogaban bajo la catástrofe en Estados Unidos, las catástrofes naturales, y que le dijeron a usted, usted no tiene derecho de burlarse de los que se mueren dejando creer que son nazis. Creo que ellos comprendieron en su propia carne que hay que tener cuidado con la libertad de expresión, hay que ser responsable de lo que se dice. No se puede decir cualquier cosa en nombre del derecho que uno tiene de decirlo. Y querría entonces escuchar su voz, y más fuerte todavía, aquí y en Francia, sobre el hecho de la defensa de la libertad de expresión para todos de la misma manera y nunca con geometría variable, ni aquí ni en Francia, porque es fácil defender la libertad de expresión cuando uno está del lado correcto, pero cuando estamos del otro lado hay que defenderla para todos, inclusive para los que están en contra de uno. Gracias. Recuerden que pueden mandar sus preguntas por WhatsApp, está el número de teléfono en las pantallas. Si tienen preguntas, por favor, mándenles por WhatsApp, porque va a haber tiempo para preguntas cuando terminemos. Bueno, voy a intentar contestar punto por punto, voy a tratar de no ser agresivo. En cuanto al hecho de que Charlie Hebdo siempre ataca a la misma comunidad, yo diría que habría que leer un poquito más a nuestra revista y conocer a su historia también, porque creo que en total habremos hecho en nuestra historia unas 10 tapas sobre Islam. Hicimos cientos de tapas que tenían que ver con la religión católica y con los católicos, integristas o extremistas o no. Hemos hecho miles de tapas sobre la política francesa, porque es nuestro primer tema. Ahora, cuando dice que nosotros nos atacamos a los más débiles, bueno, es cierto que en Francia, como ya lo dije, la comunidad musulmana, la que se define como tal en todo caso, padece discriminación, el racismo, es una comunidad discriminada, es cierto, pero otra vez, pienso que usted no escuchó bien, no entendió bien lo que quise decir, porque no los atacamos a ellos, atacamos la ideología, una ideología que está relacionada con una religión, usted lo dijo. Nuestro problema es la religión, sí. Y el extremismo que se desprende de esta religión y el totalitarismo que se desprende de esta religión cuando esta religión se transforma en un programa político y en un instrumento de control social. Cuando atacamos el islamismo, no atacamos los musulmanes, porque la fe de los musulmanes no es lo que nos importa acá, no es nuestro problema en sí. Esto les involucra a ellos y nada más que a ellos, les interesa a ellos. Y lo que estoy diciendo y que vuelvo a decir, y es mi convicción, digo que no van a ser salvados socialmente y políticamente por su fe. Esta fe les va a servir tal vez
para ir mejor, por ejemplo, como persona, pero no para tener derechos sociales o políticos. Y algo más que quisiera agregar, cuando usted dice que hemos elegido la comunidad que nos iba a hacer menos mal, ¿a partir de cuántos muertos usted considera que se ha hecho mal? Porque no es esta comunidad, es esta ideología que motivó los ataques que hicieron 12 muertos el 7 de enero de 2015. Entonces, bueno, en cuanto al asunto cine, que son temas que acá nadie conoce, me imagino, pero bueno, como usted lo nombró, lo voy a retomar esta idea. Yo trataba de explicar un poco el contexto, pero bueno, usted no quiso explicar el contexto, así que bueno, cine hizo, aludió al hijo de Sarkozy, diciendo en su momento, en su crónica, diciendo que él se había casado con una de las hijas de Darty, que es judío, y dijo, bueno, este chico va a ir muy lejos, nada más, ¿no? Bueno, esto provocó problemas dentro de nuestra redacción, porque considerábamos que, y no éramos los únicos en considerarlo, porque provocó una polémica que fue una polémica que fue alimentada en otros medios también, en otros medios de comunicación, ¿no? Considerábamos entonces que esto tenía que ver con una caricatura o con un cliché alrededor del tema del judío con plata, el judío que tiene plata y se vuelve rico. Pero hay ricos, hay judíos pobres, hay judíos sin dinero, lo sabemos también. Bueno, entonces, en todo caso, les voy a contar la historia que aparentemente no conoce y que sin embargo fue muy contada en Francia y muy comentada. Hemos pedido a Ciné, el periodista Ciné, que haga una precisión sobre su artículo, y él no quiso hacer eso, y él se fue, él decidió irse, puede reírse, pero esa es la realidad y esa es la verdad. Tercer punto, en cuanto a lo que usted considera como una posición que tenemos cuando no criticamos Israel. Cada vez que Israel intervino de una manera violenta o de una manera monstruosa en la franja de Gaza, Charlie Hebdo habló de eso y lo puso en tapa. Hablamos de Israel cuando Israel está en la actualidad política, de la misma manera en que hablamos del Islam político cuando está en la actualidad política. Y desgraciadamente el Islam político está, lo lamento mucho, está muy a menudo en la actualidad política, y no solamente política. En cuanto a al hecho de que no pueda tomar la palabra en Francia, como dice, lo lamento mucho, yo no puedo pedirles a las autoridades francesas que dejen hablar a Tariq Ramadan. Usted dice que hace 10 años que no puede hablar en Francia, me parece que lo vi hace poco en televisión. Entonces, que no pueda tomar la palabra en universidades, ok, es posible. Hay muchos debates que no son posibles en las universidades. Cuando se trató de debatir sobre justamente el tema de ampliar la ley sobre el velo en la escuela o en la universidad, bueno, es un tema que se puede debatir, uno puede estar a favor o en contra, pero no pudimos organizar debates en la universidad porque iba a echar leñas al fuego y que no era un tema tolerable, se dijo en su momento. Bueno, y en cuanto a la religión y el vínculo entre religión y extremismo, creo que acá expliqué bien de qué se trata. Como lo dije, el problema es la religión, no es la fe en sí. Usted habla, me parece, señor Ramadán, habla de la fe. Y yo no hablo de la fe, hablo de la religión, no hablamos de lo mismo. Usted es teólogo y busca una verdad. Yo soy simplemente
un periodista, cronista, y la verdad no me interesa, porque pienso que cada uno tiene su verdad. Lo que me interesa es la realidad. Y último punto sobre la tapa que trataba del Texas, este último comentario que hizo usted sobre Estados Unidos. No nos estamos burlando de las pobres víctimas de las inundaciones. Y no nos estamos burlando de los que murieron en Texas. Estamos haciendo un vínculo entre Texas y lo que ocurrió la semana anterior con la extrema derecha y los nazis norteamericanos en Carolina del Sur. No es lo mismo, ¿eh? Y esta tapa, el tema con la caricatura, el problema que mucha gente tiene con la caricatura, y usted también aparentemente, es que a veces la caricatura hay que entenderla y entender de qué habla la caricatura, cuál es el tema de la sátira. Y el tema de esta sátira en particular no era las víctimas de las inundaciones, sino que eran los nazis. Solamente hay banderas nazis en nuestra tapa. No hay otra cosa, no hay ni siquiera un sombrero de cowboy en la tapa. Alors, simplement pour, simplemente como una reacción sobre lo que acaba de decir, sobre el último punto. Voy a empezar por el final, digamos. Lo que yo evidenciaba no es solo la crítica de esta caricatura. No tengo problemas particulares con sus caricaturas. Desde hace mucho tiempo tomé una distancia crítica con respecto a esto. Lo que yo quería decir es que cierta cantidad de los que ustedes defendieron en caricaturas respecto al Islam o la caricatura del profeta, de golpe cuando se trató de lo que sucedía en Estados Unidos, no entendieron y dijeron, bueno, pero usted se está burlando de los muertos asociándolos a los nazis. Eso fue lo que dije. Tenían una posición que es la que yo defiendo. Uno puede defender su derecho a la caricatura sin que a uno le guste lo que usted haga, tiene derecho. Uno no tiene obligación de gustarle lo que usted hace. Lo uno que puede hacer es, digamos, llamar a una conciencia más clara y más profunda de lo que se juega. Segundo punto, su manera de contar la historia con cine en el segundo plano es problemática, porque en un momento hay presiones, como ustedes lo saben, como sucede con las cuestiones musulmanas. Su reflexión sobre el hecho de que el hijo de Sarkozy, porque es judío, bueno, de golpe eso le choca. Bueno, se podría pensar que es antisemitismo, pero la crítica del Islam, que toca a todo el mundo de esta manera, eso no le provoca nada, y le pide a Cine que se explique respecto a su dibujo, cosa que usted no hubiera pedido en ninguno de sus caricaturistas respecto al Islam. Pero cuando se trata de algunos, usted pide explicaciones y en otros casos no. Segundo punto, por favor, no me haga decir lo que no dije nunca y no puedo estar de acuerdo al respecto. La condena, en primer lugar, de lo que fue la crítica de Charlie Hebdo y luego de los atentados por el hecho de haber matado, fue una crítica inmediata y sin concesiones. Esta condena es absoluta y definitiva. Cuando le digo que usted toca a una población que es la más débil, no confunda el pequeño grupo de extremistas que fue a matar y que hay que condenar, no debe ser confundido con una comunidad y con una parte de la Francia. No se puede jugar con eso. No tome al grupito que mató y yo voy a ser el primero en oponerme a ellos.
Yo estoy en la lista negra de esa gente, estoy en la lista negra de Daesh, porque dice que yo soy más peligrosa para el Islam que ustedes. No hay que jugar con eso. Yo estoy hablando de una comunidad en Francia de la que usted sabe, como yo, porque lo reconoció, que es una comunidad que es actualmente estigmatizada de manera constante. Y si usted sigue insistiendo ahí, es porque hay poco riesgo con ellos. ¿Por qué puedo decirle, y termino ya, poco riesgo? Porque cuando usted habla del hijo de Sarkozy, tiene la sensación de que hay que justificarse, pero cuando usted habla de millones de sus conciudadanos musulmanes, no tiene nada que explicar o decir. Ese es mi problema. Ahora, no diga las cosas al revés, a partir de cuánta gente estimo yo que no pagamos el precio. Yo no voy a partir o no voy a meter en esos terrenos, no me parece honesto desde el punto de vista intelectual. Mi condena es definitiva y no tiene ningún posicionamiento sobre detalles. Bueno, entonces se expresó mal, tal vez, y lo entendí mal, esto puede ocurrir, lo reconozco. Bien, en cuanto a los que nos apoyan y los que no nos apoyan, bueno, sabemos que hay mucha gente que no nos apoya. El problema es el hecho de decir, je suis Charlie, yo soy Charlie, es que los atentados que ocurrieron el 7 de enero de 2015 y el 10 de enero, fueron atentados que fueron un trauma para la sociedad francesa y todo el mundo quiso manifestar, decir je suis Charlie, yo soy Charlie y apoyarnos, y después se descubre lo que es Charlie Hebdo y hay algunos que no les gusta y pueden no estar de acuerdo con lo que hacemos. Nadie tiene que leer Charlie, nadie está obligado en leer Charlie o en ver las tapas de Charlie Hebdo. Pero casualmente nuestras tapas, porque vivimos en un mundo globalizado, estas tapas se instrumentalizan, se utilizan, se entienden a veces mal. Y en cuanto, para volver a este tema del periodista Ciné que criticó al hijo de Sarkozy, en Francia existe una ley que castiga el antisemitismo y existe también una diferencia, y hacemos esta diferencia nosotros en Charlie Hebdo. Existe una diferencia entre atacar a la gente por sus actos o por lo que piensan y atacar a la gente por lo que es. El antisemitismo, déjeme terminar por favor, el antisemitismo no ataca a la religión y tampoco ataca la política de Israel. El antisemitismo ataca la naturaleza misma del judío, lo cual no es lo mismo, ¿eh? Charlie Hebdo hace caricaturas antirreligiosas sobre el judaísmo, pero no escribe artículos antisemitas. Nada más. No terminé. Bueno, no sé por qué lo están aplaudiendo cuando ataca a un musulmán, porque es musulmán, lo ataca porque es musulmán o porque piensa como un musulmán. ¿Cuál es la idea? No atacamos a un musulmán. Nunca atacamos a un musulmán. Nunca atacamos a musulmanes. Solamente atacamos una ideología. Déjeme terminar. Cuando hace una caricatura de Mahoma, ¿por qué es? Porque es una representación de un dogma, de un mito, y es una representación religiosa. Hay que utilizarlo esto. Esto es un matiz, No, no, no. Se trata de hacer una diferencia entre un dogma y la esencia de lo que uno es, punto final. Mahoma es un dogma, es un musulmán, sí, es como Jesús, es un dogma, es la imagen de un dogma, es el símbolo de un dogma, punto final. Si
¿Sí? Yo sé, en este momento me siento como un chihuahua metiéndome en el medio de dos grandaneses, ¿no? Pero es necesario para poder abrir también este encuentro con el público. Déjenme hacer dos o tres reflexiones. Porque cuando escuché antes la charla de Tariq y escuché tu charla también, no pude dejar de ver un par de cosas en común. A pesar que en este momento parece difícil de creer. Por un lado, los dos tienen una crítica muy severa y muy parecida a los regímenes que se basan en interpretaciones particulares del Islam y a través de esas interpretaciones violan los derechos humanos. Eso lo comparten. También compartieron en parte sus charlas una crítica al facilismo en muchos países europeos de buscar dar, a través de a veces una izquierda que peca de un exceso de pluralismo, a dar algunos derechos religiosos, pero que no puede o no quiere dar derechos sociales y económicos. Eso también estaba en las dos charlas. Ahora, otra cosa que tienen en común, que me parece básico y conceptual, y que los dos, a pesar de estas diferencias, están luchando contra el fanatismo desde distintos lugares. Vos claramente desde afuera la religión, eso es obvio, y vos, Tariq, claramente desde adentro, no buscando reformar el Islam desde adentro, pero la postura, la contra, el oponente, me parece que es el mismo, desde sus lugares distintos. Me queda algo que dijiste vos y cómo creo lo cambiaría él. Vos en tu charla dijiste, en referencia a Boko Haram, si mal no recuerdo, el secuestrador es Dios. Para Tariq sospecho, y no te voy a dejar contestar porque lo vamos a abrir al público, sospecho que vos agregarías, el secuestrado también es Dios, ¿no? Eso es lo que dice también una persona desde adentro. Cuando Daesh, ISIS, Boko Haram, etcétera, cometen esos actos, también están secuestrando, también están matando, también están mutilando a Dios. Ahora, quiero decir, para cerrar antes de abrir al público, claramente también son dos personas controversiales en algunos ámbitos, porque cuando se empezó a circular la noticia que venía Gerard y que venía Tariq, de los dos lugares recibí críticas feroces. No, pero lo digo en serio, críticas absolutamente feroces. Algunas personas que decían que lo que hacía Charlie Hebdo era una basura, que no era periodismo, que era ofensivo, etcétera, etcétera. Y otras personas que me escribían comentarios sobre Tariq, cómo lo podíamos invitar, si con las opiniones que tiene. Tengo que decir que me mandaban por Twitter citas de Tariq. Yo hice un doctorado en filosofía y teología, o sea que pensé que algo sabía. Citas de él que leía y decía, no puede ser, esto no puede ser real. Buscaba la cita, efectivamente no era real. Sacado fuera de contexto, encontraba las entrevistas, etcétera, etcétera, pero por un momento dudé si habíamos hecho una cosa realmente sabia. Pero bueno, voy a abrir a las preguntas. Tengo una primera pregunta para vos, Tariq. Usted dijo que puede dar esta charla en Buenos Aires, pero no en París. ¿Puede nombrar un país musulmán donde podría dar esta charla? Igual, creo que hay respuestas fáciles acá, pero no sé. De esta manera, en un país mayoritariamente musulmán. Bueno, yo estoy prohibido en 9 países musulmanes, así que no puedo entrar en Arabia Saudita, en muchos países musulmanes no puedo entrar. Y francamente, para mí, los países mayoritariamente musulmanes no son la regla de la libertad. Y no es porque no puedo ir a hacer esta charla en países mayoritariamente musulmanes que no puedo hacerlo en Francia. No entiendo cuál es la lógica. Así que, en este caso, si tuviera que mirar en un país mayoritariamente musulmán, me imagino que, por ejemplo, en Senegal podría hacerlo, en Indonesia podría. Son países musulmanes, ¿eh? No son solo los árabes los musulmanes. Entonces, también podría hacer esto, quizás, bueno, en grosso modo, quizás en Malasia sería posible actualmente. Hay algunos países en los que se puede hacer actualmente. Sociedades mayoritariamente musulmanas no son sociedades mayoritariamente libres donde haya una libertad de expresión. Y yo soy el primero que critica esto desde hace 30 años y lo hago sistemáticamente, por eso no me dejan entrar.
pero no pienso que la solución correcta para entrar en este debate sea comparar los países sabiendo que si hay más países musulmanes, entonces uno no puede expresarse en los occidentales. Sí, hay que ser fiel a nuestros principios. La libertad de expresión debe ser la misma para todos, en Francia, en Buenos Aires, en Arabia Saudita, en Turquía. El principio es la igualdad de expresión, en la libertad de expresión. ¿Qué respaldo recibieron de parte de instituciones musulmanas locales en ocasión del atentado? Y específicamente de parte de la mezquita de París, que por supuesto condenó el atentado, como por otra parte todas las autoridades musulmanas de Francia condenan todos los atentados. Con este pequeño matiz que aparece siempre, quizás habíamos ido un poquito lejos, habíamos un poquito buscado esto que nos había pasado, habíamos sido quizás un poquito demasiado provocadores. Detrás de esta condena de las autoridades musulmanas en Francia, siempre había esto que se sobreentendía, que deberíamos dejar de ser lo que somos. Por otra parte, había pedido una entrevista con el rector de la mezquita de París después del atentado del 7 de enero y conseguí esa entrevista. Le había explicado que con esta actitud justamente no estaba ayudando a la comunidad que quería defender, porque evidentemente la mayoría de la comunidad musulmana, en todo caso tal como se la define en Francia, como lo dije, Erdi está espantada y ya no puede soportarlo y no puede ser ya más asimilada, ya no puede soportar que se la asimile todo el tiempo a extremistas y terroristas. Por eso digo que la solución es separar absolutamente esta ideología religiosa de la comunidad, de lo que se llama la comunidad musulmana, en la que hay muchos laicos, hay ateos, a los que se oye muy poco, raramente se les da la palabra, por la simple razón de que lo que tienen que decir no es algo que esté a la moda. Actualmente se quiere hacer creer de manera absoluta a los franceses y a los europeos y a los occidentales que un musulmán definido como tal, es decir, como lo dijo el señor Ramadán, los musulmanes no son todos árabes. El país más grande del mundo en materia de musulmanes es Indonesia. No son árabes, pero sí es cierto que es una cuestión de árabes, porque un indonesio que llega a Francia no va a ser visto como un musulmán, sino como un asiático. Así que efectivamente estamos en una cuestión de racismo que no tiene nada que ver con la religión, pero sí con la historia francesa. No tiene que ver con la religión. Entonces hay que separar la religión de esto, hay que cortar el vínculo de los ciudadanos musulmanes franceses con la religión. Tienen que ser ciudadanos por completo, ciudadanos laicos, y su fe, su dogma, tiene que quedar en su intimidad, porque de otra manera, desgraciadamente, serán víctimas, como lo son desde hace demasiado tiempo, en lo que se llama una amalgama. Y hay una amalgama realmente, pero no somos nosotros los que armamos esta amalgama, no es Charlie Hebdo el que arma esta amalgama, es una parte de la sociedad francesa y una parte de la sociedad política francesa que encuentra cómodo decir que todos los musulmanes son islamistas. Y esta amalgama es justamente
la que usan los integristas islamistas, es justamente la doctrina misma del islamismo religioso, es decir, que hay una Uma y que todos los musulmanes del mundo pertenecen al islamismo. Tariq Ramadani también es un gran especialista en las religiones en general. Entonces tengo una pregunta que sale de acá. A ver, simplificando un poco, las guerras religiosas en Europa más o menos llegan a un fin con un pacto, que es que la religión pasaría a ser algo privado y no tendría un impacto en lo público. Hoy vemos que las religiones vuelven a tener un impacto en lo público, no solamente el Islam, pero también el cristianismo, la derecha religiosa en Estados Unidos, el judaísmo, en algunos casos con el tema de los colonos judíos en Israel, etc. Tariq, siendo un estudioso de la religión, ¿es posible realmente que la religión se quede solamente en lo privado? Bueno, es una pregunta a la que ya contesté hace 30 años diciendo tres cosas. En primer lugar, la idea de una separación de las autoridades religiosas y políticas es algo que para mí no se plantea, ni siquiera se plantea en el pensamiento musulmán. Es algo que defendí, la separación de las autoridades, es algo que defendí en un libro mío que mucha gente no leyó, pero yo ya hablé de esto en este libro. Segundo punto, el hecho de hablar de esfera privada y pública, es decir, que nada en la religión tiene que imponerse en la esfera pública, para mí es algo evidente. El hecho de que una expresión religiosa, por ejemplo, algo que está en lo cotidiano de la gente, el ayuno, el hecho de rezar, la plegaria, puede tener una expresión pública. El problema no es la desaparición de la religión de la esfera pública, es la no oposición del hecho religioso en la vida pública. Su presencia es evidente, es algo obvio. Lo vemos en la manera en que la gente se viste, por ejemplo. Ahora, el hecho de hacer invisible el hecho religioso en la vida pública no significa nada. Ahora, la idea de que lo que yo me impongo en mi vida religiosa se mantenga en mi vida privada me parece algo obvio, adquirido en todos los musulmanes y particularmente en la gran mayoría de los musulmanes europeos o norteamericanos. En tercer lugar y último, ¿qué es la religión y qué es lo que la religión puede darnos en cuanto al debate público? ¿Qué es lo que puede agregar? Nunca una imposición, y por eso el Estado no puede imponer una religión, y en la ley que usted recordó, la ley de 1905, que me parece muy bien esta ley, yo estoy de acuerdo con esta ley, pero yo tengo un problema con el Estado francés, no porque no o porque aplica esta ley, sino porque la aplica, pero con los musulmanes quieren controlarlos, quieren elegir quién es el buen musulmán para los musulmanes y dejar a las otras tradiciones. No es, el Estado no puede decir esto. El Estado tiene que dejar a los musulmanes organizarse. El problema que tenemos en Francia es que prefieren que el Estado de Arabia Saudita pague las mezquitas, más bien que el Estado francés pague las mezquitas. Es un problema del Estado francés. Si no, no buscaríamos plata en Argelia, en Marruecos. Estoy a favor de la autonomía financiera del Islam de Europa, que se las arreglen solos los musulmanes. Esa es la laicidad. Último punto, mi espiritualidad. ¿Puede tener un impacto sobre mi vida social? Sí. En el principio de solidaridad, de justicia, de generosidad, quiere decir que me anima una espiritualidad que me va a abrir. No impongo una ley, pero expreso mi fe. Y esto no tendría que molestar a nadie en mi convicción personal. Entonces eso es lo que me gustaría. Y me gustaría también, porque usted dijo algo cierto, si contamos todo lo que produce el pensamiento religioso de muerte
hoy en día en relación con el Islam, en relación con la violencia. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy el primero, ¿y por qué me prohíben estos países musulmanes, me prohíben de ir? ¿Por qué los critico? Y los critiqué, hace mucho que los critico, no puedo ir a Egipto, etcétera. Pago el precio de estas críticas, pero me gustaría también que nuestros estados y los estados laicos no se escondan detrás de la laicidad de su política interior para olvidarse cómo, en nombre de un estado laico, vamos a vender armas a estados religiosos. Porque hay que decirlo, durante los 5 últimos años, Francia multiplicó por 4 sus ventas de armas y el primer país que las compra es el estado de Arabia Saudita. Entonces, esto son los muertos del estado laico que financia ejércitos, porque es importante el estado que no tiene religión, le da armas al estado de Arabia Saudita que va a matar a los yeministas, y entre los estos yeministas hay civiles. Lo mismo pasa en Irak. Me alegro mucho por ciertas cosas que hizo usted, y hay algunos puntos en los que estamos de acuerdo, pero no se trata acá de contabilizar la cantidad de muertos. Se trata de tener principios, y estos principios, cuando hablamos de la separación de las autoridades, estoy de acuerdo, y cuando dice que nunca una religión se impone a un estado, estoy de acuerdo que no está bien, pero no impide que yo tenga una expresión de fe y de espiritualidad que tiene que respetar como yo respeto su ateísmo. Estamos muy de acuerdo en que el Estado francés y Francia le vende armas a estados totalitarios y a dictaduras. Desgraciadamente lo ha hecho siempre, porque por razones comerciales, en primer lugar, porque Francia es uno de los más grandes vendedores de armas del mundo y considera que no tiene ninguna razón de privarse de eso, por razones geopolíticas. Sucede también que tenemos grandes clubes de fútbol franceses que le pertenecen a Qatar. Y ahí, realmente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Simplemente, usted establece un vínculo demasiado rápido entre los intereses de Francia y la laicidad, y es otra cosa. No es porque Francia es un estado laico, no es por esa razón que le vende armas a un país totalitario. No, es distinto. Es simplemente porque quiere hacer negocios y quiere mantener su peso internacional y quiere seguir siendo un país influyente, con razón o sin ella, y eso es otro debate. Charlie Hebdo siempre tomó posición muy clara, y no se puede ser más claro, sobre ese tipo de cosas. Así que al respecto, efectivamente, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo respecto al atajo que usted establece entre los negocios del Estado francés, el hecho de que efectivamente venda armas a países totalitarios y la laicidad. Es una cosa distinta. Bueno, si puedo permitirme explicar algo. Yo no estoy de acuerdo con este atajo. Lo que usted dice no es porque es un Estado laico que lo hace. Yo digo, no es porque los estados son mayoritariamente musulmanes, por eso son dictatoriales. Y el atajo es el mismo. Por eso usé este ejemplo. No hay que ir a luchar en ese terreno porque es Barroso. No es porque es un Estado laico que vende armas o porque es mayoritariamente musulmán y forzosamente dictatorial. No hago ese atajo. De la venta de armas, etcétera, y tal vez hay que terminar con una pregunta para los dos, y que está acá, que nos llegó y es más conceptual. En un mundo donde las religiones, para bien o para mal, porque es un hecho que parece ser objetivo, tienen mayor influencia y mayor impacto en lo político, en lo público y en las vidas de las personas, porque también se dice que hubo en las últimas décadas un aumento de la religiosidad en el mundo. ¿Están de acuerdo o no con la idea de que tal vez para ese mundo religioso
y donde las religiones tienen impacto, sufrimos de un déficit de educación religiosa, que como permitimos una ignorancia en cuestiones religiosas, que no permitimos en otras cosas, que uno puede terminar la facultad, la universidad, y si no leyó Borges o Flaubert, uno puede decir algo te faltó en tu educación, pero si no leíste y no estudiaste un poco el Corán o los Evangelios o el Torá, a nadie le sorprende. Y que en un mundo donde las religiones tienen mayor impacto, tal vez deberíamos repensar la idea de educación para incluir, no como doctrina, no como inculcación en fe, pero como educación cultural básica, algún estudio de las religiones. Como laico y como... Bueno, evidentemente, como laico y como ateo, estimo... Some people were whistling, which is a sign of disapproval as part of the answer. Creo que el señor Ramadán trajo a sus fans, pero es otra cosa. Bueno, a ver. Evidentemente, como ateo, no estimo que la religión tenga que decir algo en la educación. Es mi opinión personal. Yo no digo, la pregunta es distinta. Yo no digo que la religión tenga que decir algo en la educación. No, lo que estoy diciendo es si alguien para ser educado hoy no debería saber algo del budismo, del judaísmo, del hinduismo, del cristianismo, del islam. No que esas religiones tengan algo que decir sobre la currícula en general, sino que se enseñe, como se enseña historia, como se enseña filosofía, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero que se estudie como una filosofía, como un pensamiento, como una idea, y que se la considere como tal. Que no se las considere como un dogma, como no se las considere como algo que debe ser observado a cualquier precio en cualquier sociedad. Bueno, así había entendido yo la pregunta. Usted tiene traducción, está muy bien traducido. Bueno, lo que se dice aquí, creo que hay que comprobar esto, hacer una constatación. Actualmente, si miramos lo que está pasando en todo el mundo, incluso en las sociedades laicas o en las sociedades en las que uno tendría la sensación de que el sentimiento religioso desaparece, estamos viendo un retorno, un recrudecimiento de esta cuestión. Y estamos frente a algo que es muy peligroso. Cualquier retorno al sentimiento religioso que no se acompañe por un conocimiento puede transformar este sentimiento religioso en un encierro identitario contra los otros. Y esto es algo muy peligroso. Yo lo veo en las comunidades musulmanas en todo el mundo. Esta percepción de que vamos a volver al Islam como un elemento de defensa de uno mismo y de ataque del otro. La única manera de salir de eso es el conocimiento. Desde ese punto de vista, el conocimiento tiene dos aspectos. El primero es exactamente este, es decir, un acceso al conocimiento en las sociedades plurales. No se puede vivir entre todos si no se racionaliza de alguna manera la comprensión del sentimiento religioso, el hecho de que haya identidad. Y en ese caso, no es una enseñanza impuesta por la religión, es una enseñanza sobre las religiones, sobre el hecho religioso, porque existe este hecho religioso. Pienso que es importante. Pero voy a ir más lejos que esto. Creo, y ahí me sitúo dentro de las comunidades religiosas. Hace 30 años que estoy en el diálogo interreligioso. Pude pasar 3 meses en India, 2 meses con el Dalai Lama, con los tibetanos. Fui a ver a los teólogos de la liberación a Brasil. Fui a ver a gente que estaba en condiciones de trabajar con los sacerdotes, y trabajo en este momento en una teología islámica de la liberación porque es mi terreno. Y me doy cuenta de algo.
no solo necesitamos estar equidistantes de todas las religiones y enseñar el hecho religioso, sino que dentro de las comunidades tenemos que hacer una verdadera enseñanza de la reapropiación del sentido del hecho religioso. Y eso lo deben hacer sobre todo las comunidades religiosas. Hay que prestarle atención al hecho de que la propia religión no sea un código vial, una enseñanza rígida, legalista. Me sigue ahí. Es decir, yo estoy también en un trabajo de reconciliación del pensamiento musulmán con la tradición filosófica del Islam, la antigua tradición filosófica, la que permitió el renacimiento a nivel del pensamiento occidental. Y entonces hay que verlo también de modo positivo. Está, por un lado, la enseñanza del hecho religioso, y hay una dinámica en las religiones. Todas las religiones no son dogmáticas, cerradas, esclerosadas. Hay dinámicas de reespiritualización, de mística, de tradición sufi, de tradición filosófica, que hay que mirar de manera favorable también. Porque no va a ser un mundo sin religiones, y nosotros tenemos que saber cómo hacemos dentro de las diferentes comunidades, judía, cristiana. Por eso no estoy de acuerdo con usted sobre lo que veo respecto al Papa. Puedo no estar de acuerdo en algunas posiciones, pero lo que le aportó desde el momento en que empezó a estar a la cabeza de la Iglesia en materia de solidaridad, de conciencia, del fondo, de dejar de juzgar a los demás y mostrar una apertura, bueno, no se puede decir que no haya hecho nada. Aporta algo. Uno puede no estar de acuerdo en algunas posiciones dogmáticas, pero uno no puede no reconocer la humanidad del hombre. Y cuando hay una humanidad del hombre, con o sin Dios, es algo bueno, ¿no? Está muy bien, pero no estoy convencido de que el Papa actúe realmente por humanidad. Es un Papa muy político, y lo es de manera muy distinta de lo que era un Papa como Juan Pablo II, que era un Papa de conquista, realmente. Entonces pienso que el Papa Francisco es otro tipo de personalidad, sigue siendo un papa político, y el Vaticano es un Estado y él es un jefe de Estado. Por lo tanto, también tiene que utilizar estrategias, las estrategias de un jefe de Estado, así como hay otros jefes de Estado que hacen como si fuesen humanos, hacen como si fuesen, eso es importante. Y creo que el Papa Francisco, como tantos jefes de Estado, es así, hace falta desconfiar un poco de él, me parece. Encontramos, me atrevo a decir que encontramos otro punto en común con la cuestión de la importancia mínimamente de saber de las religiones en el mundo contemporáneo. Y también, para cerrar, queda muy claro de que en todas las religiones el factor de la interpretación es fundamental, que compiten varias interpretaciones dentro de todas las religiones, y creo que discusiones como esta, y agradezco mucho a Tariq y agradezco mucho a Gerard por prestarse a esta discusión, sin saber que podía salir de esto, la verdad, y creo que salió muy bien, que hace falta muchas discusiones como esta entre personas de distintas religiones, entre personas de fe y personas ateas, para ir creando un mundo donde las religiones no solamente conviven mejor entre ellas y entre ellas y las personas que no creen, sino también todos prosperamos en esa interacción. Así que muchísimas gracias por estar acá. Hasta tan tarde.